Nuestro trabajo básicamente gremial es poder eh, fortalecer las relaciones con el público privado, ¿no? Eh, para los que no conocen, eh, las relaciones entre los privados y los públicos eh, a lo largo de los años en el Perú no han sido muy bien vistas. Entonces, el trabajo gremial nuestro es tratar de mejorar ese tipo de relaciones, tratar de facilitar a las empresas que tengan una buena relación con el gobierno y con sus autoridades sobre todo. Me desarrollo en el sector público y el sector privado. En el sector público trabajo en la seguridad social en este momento, estoy en una gerencia de oferta flexible que articulamos con, una, con atenciones o prestaciones que se complementan, digamos, con las prestaciones tradicionales en el sector sanitario. En el caso de, del sector privado, es, mi principal función es dar visibilidad a las actividades de la medicina de laboratorio. Eh, en todo su sentido. Que nosotros venimos representando a Fonac, a los audífonos Fonac, eh, son audífonos de alta calidad y los cuales se han posicionado en el mercado eh, como los audífonos de alta gama, en eh, los cuales son recomendados por la, una gran cantidad de otorrinos y eh, tienen eh, muy buenos resultados en las personas hipoacúsicas eh, del Perú. Nosotros en Roche Diagnóstica, porque esa es la área en la que yo trabajo, tenemos una gran contribución a la mejora en la atención de la salud de los pacientes en el Perú, porque con un diagnóstico temprano, oportuno, se hace un mejor tratamiento a los pacientes y también se hace un uso más efectivo de los recursos tanto en el sector privado como en el sector público. las carencias son muchísimas pero tenemos tres problemas generales que resolver ¿no? que es la deficiencia en infraestructura la deficiencia y falta de equipamiento falta de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos y tenemos también una carencia de profesionales de la salud tanto en médicos como en enfermeras como en otros profesionales y obviamente presupuesto eh, el presupuesto la verdad es que nunca alcanza casi el 82% se va en gastos corrientes vamos a decirlo, y solo nos queda pues un 18 para todo lo demás, ¿no? Entonces, en dispositivos médicos, por lo menos, el 97% es importado, ¿no? En equipamiento, tecnologías y dispositivos, es importado. Entonces, siempre vamos a tener una afectación por el dólar. Y si en el sector privado, históricamente, eh, tenía niveles eh, altos de informalidad. Entonces, hoy día sí hay nuevas este, clínicas grandes. En los últimos 10 años, eh, hay grandes corporaciones que han invertido en salud y se está, está creciendo. Pero sin embargo, en la privada, eh, lo que hablamos de la privada, me refiero a la parte que tiene una cobertura de aseguramiento privado, eh, llega más o menos a los 2.200.000 personas, 2.500.000 máximo, no, no, no más. Entonces, es menos del 10% que se atiende oficialmente en la privada. En nuestro país tiene serias limitaciones en el sector salud, especialmente por cómo está... Eh, organizado, ¿no? Tenemos un sistema de salud segmentado, donde hay diferentes sistemas de salud, públicos y privados, que no articulan. No hay un sistema de salud único. El ingreso per cápita que tienen sus profesionales es uno de los más bajos, porque también tenemos un presupuesto asignado bastante limitado. El hay una brecha en relación a fortalecer la automatización en los laboratorios a nivel nacional. El, el otro tema es que también hay limitaciones en lo que es la inteligencia artificial y el machine learning, que todavía no, no conversa mucho eso con nuestro sistema de salud. Modelos predictivos, por ejemplo, para la evaluación de enfermedades. El mercado de la medicina, de la medicina en el Perú es bien amplio. Eh, yo creo que es uno de los cuáles tienen mayor cantidad de proveedores. Es más, hay, hay productos que tienen más de una marca, a pesar de ser un mismo producto. Y como te comentaba, hay diferentes, tenemos, al tener diferentes estratos, hay diferentes también niveles de clínicas. ¿no? Tenemos clínicas de, de un nivel relativamente alto en los cuales ellos tienen eh, lo, los mejores equipos, pero también existen otros centros que son más populares. Entonces, eh, estos centros populares van a buscar eh, equipos que, no, eh, que les cubra sus necesidades primarias, pero no son de una calidad eh, que de, deberían tener en la medicina. En el sector de diagnóstico in vitro somos los líderes del mercado eh, y los competidores principales... Eh, son Abbott y Siemens, pero estas compañías están presentes a través de distribuidores, no están presentes eh, directamente. También hay otras compañías como eh, Becton Dickinson, eh, compañías como eh, también de, de Asia como, como Mindray. Eh, en realidad es un mercado bastante amplio con muchos participantes. El mercado en los dispositivos in vitro en el Perú ha ido creciendo de manera sostenida e inclusive ahora con el tema de la pandemia ha tenido un incremento importante que hay un crecimiento en el acercamiento de las pruebas diagnósticas en el primer nivel de atención, es decir, pruebas que nosotros llamamos tipo poco, pruebas de point of care, es decir, test que se pueden tomar en la cabecera del paciente. La medicina en el Perú es, es una escasez. Es toda la población, de toda la población existente en el Perú, se beneficia de, un, de la salubridad solamente. No sé, un porcentaje mínimo. Entonces, eh, esto tiene que haber un plan, no solamente del gobierno, sino también privado, para poder incre in, eh, crecer, incrementar ese eh, servicio hacia todos. Entonces, consecuentemente, son clínicas que se tienen que hacer y hay clínicas que están en proceso de hacerlo. Ahora, estas clínicas que están en proceso también acercarse a estos proyectos. ¿no? Y demostrarle que esos productos, eh, los, los productos suizos, son compatibles a los procesos que ya tienen, o lo, y, y de esto yo creo que eh, sería la, lo, el primer paso. ¿no? El, el incremento en el presupuesto el, en salud ahora es, es un 6% más que el año pasado y estamos ya en 22 mil millones de soles. Yo creo que con ello van a realizarse los proyectos que teníamos de APP, así que hay muchas oportunidades para el, los nuevos equipos o las nuevas eh, empresas suizas acá en el Perú. Lo ideal sería, por ejemplo, que tengamos ya una historia clínica y virtual que articule con todos los sistemas de salud, articulemos sistemas de facturación única, el tema de codificación de, de los procedimientos, utilizar más herramientas informáticas, aplicativos la penetración del Internet, eh, el acceso a, a tener, digamos, un buen ancho de banda para las comunicaciones, eh, permitir eh, una mayor difusión de la telemedicina, la teleconsulta, el telemonitoreo. El mercado de METIC en Perú eh, es bastante abierto, no, no veo yo grandes barreras para, para ingresar, eh, pero claro, siempre se requiere una inversión fuerte, sobre todo en los inicios para poder tener eh, las, eh, sobre todo las personas adecuadas y el entrenamiento a las personas para que puedan implementar eh, la tecnología que tenemos desde eh, compañías que vienen de europa. ¿no? Entonces, eh, también toma un tiempo el lograr los registros, el lograr las aprobaciones de operación. Eh, eso se puede considerar una barrera, pero no es una barrera infranqueable, solamente hay que tener eh, el tiempo y la paciencia necesaria para, para lograrlo. ¿no? Imaginemos que una empresa quiere entrar mañana al Perú. De... Mañana, si sí, quiere, quiere decir voy a instalarme en el Perú. Lo primero que tiene que hacer es constituirse como una empresa que se transforma en una droguería. Para hacer una droguería se tiene que escribir en Digemit. Entonces, una vez que se ha inscrito, recién puede empezar a solicitar eh, sus registros, porque ahí hay unos temas donde le tienen que, tiene que tener un almacén, tiene que tener un químico, tiene que tener un personal mínimo para poder trabajar, y ahí recién puede empezar a solicitar el registro de sus productos. Para eso el químico es quien presenta todos los documentos y luego de las aprobaciones de los expedientes. Es que va a tener ese personal que va a tener que dirigirse a los hospitales con ese registro sanitario y presentar el producto. Una vez que presente el producto, va a trabajar hasta que tenga el código de ese mismo producto, pero para la compra pública. Cuando tenga ese código para la compra pública, entonces recién va a pasar a licitación, a presupuestarse y va a poder ejercerse la, la, la compra. Pero si, por ejemplo, escoge un distribuidor local, que es lo que yo siempre les recomiendo primero antes de venir, porque el distribuidor local ya está constituido, ya ha hecho registros, ya conoce quién tiene que hablar, ya, tiene que, ya sabe el camino. Entonces, una vez, yo le recomendaría eso a las empresas, ¿no? o sea, entren con distribuidores locales, vean si el mercado realmente eh, recibe los productos con, con, con agrado, vamos a decirlo así, o si los acepta, o si económicamente es viable también, ¿no? Eh, yo creo que hay muchas oportunidades si logran hacer ese, ese match con, 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 con el paciente peruano, ¿no? O sea, si en realidad los productos demuestran eficiencia, eficacia, seguridad y, y un costo-beneficio adecuado, estoy seguro que pueden entrar porque aquí se necesitan. O sea, aquí necesitamos todos los productos que faciliten y que mejoren tanto el acceso como la salud de los pacientes. Entonces, el, el trabajo que hay que hacer es... Traerlos y presentarlos. ¿no? Lo primero que recomendaría es que hagan un buen a, análisis, digamos, eh, del campo en el cual quieren introducirse. ¿no? Eh, en realidad, yo veo que el Perú es un océano azul en varios sectores. Hay muchas oportunidades de negocio. Hay demasiados nichos, diría yo. Pero igual, ameritúan una evaluación previa, ¿no? Me hacer un, un estudio de mercado importante. Del sector en el cual pensan incursionar, pero oportunidades hay muchísimas. Yo creo que sería eh, no esperar a que, a que lleguen personas interesadas o empresas interesadas a que lleguen a Suiza a preguntar por su producto, sino que ese producto llegue al Perú y que, y que le demuestren a, a, a los especialistas peruanos. Con, eh, con, lo, con los equipos, ¿no? Y hacerlo eh, como hacen muchas empresas en que hacen cirugías, por decir, eh, hacen cirugías eh, de donaciones en los cuales presentan los equipos y cómo los han trabajado, ¿no? Y cómo, y, y cómo se obtiene el beneficio de ese producto. Y yo creo que impulsando lo que son las, eh, eh, los symposiums o las presentaciones o los workshops, para que así conozcan más el producto.